quinta fecha del Torneo Nacional de 1991, miércoles 12 de junio, en el Estadio San Carlos de Apoquindo, ante 3.557 personas. Y el arbitraje de Carlos Robles Mella. Vemos llegadas de Universidad Católica. Está Chemo del Solar desviando. DT de Universidad Católica, Fernando Carballo, Coquimbo Unido, dirigido por José Zulantay. 1991. Después, un par de años después, se enfrentarían por Copa Libertadores de América ambos equipos con prácticamente los mismos planteles. Minuto 50, Carlos Robles que cobra tiro libre. Se desvía en la barrera y abre la cuenta la visita Jorge Muñoz. Minuto 50, Coquimbo 1, Católica 0. Sin opción el capitán, el meta, Patricio Toledo. Y viene otro ataque del cuadro visitante. Minuto 67. Un goleador, Cristiano Holguín, dejando el 2 a 0 para los Piratas. Partido jugado a mitad de semana, se suspendió en la fecha correspondiente por mal tiempo. Por eso el poco público, a 3.500 espectadores en la precordillera. Y viene el ataque de Católica al minuto 83, cayendo 2 a 0. Y excelente remate de Rodrigo Barrera para dejar el descuento y el marcador final. Católica 1, Coquimbo Unido 2, en 1991.